Vamos a establecer conexión con esta personalidad, Julio. Hablemos. Venimos ahora con este personaje. Chino, ¿qué pasó? Espérate. Aguántate. Muy suave a los motoristas. Chino, me escucha. Lo que siempre es llevar conciencia. No, y por eso le apretamos el botón. Ok. Le apretamos el botón. Pero espérate. Ese es Chino, Dios mío, que va ahí. Chino, ¿me escucha? Dale, Chino, para atrás, por favor, párate bien. Sí. Esa es la guadaña que lleva en la mano. Esto es para que los motoristas cojan conciencia. Para que los motoristas cojan conciencia y respeten la ley de tránsito. Porque no nos conviene. A nosotros los motoristas no nos conviene andar como locos. Está muy bien eso, Julio. Está excelente. Sí, excelente. Esto no se encuentra en una de las vías del Distrito Nacional y ha llevado una campaña de concienciación a través de sus redes sociales como un verdadero influencer para crear conciencia, principalmente los motoristas, que son la limaña más grande que tiene la fauna vehicular dominicana. No, no, sí. Escuchen bien. Ellos no son alimañas. El motorista que infringe la ley, que se va en rojo, que anda en vía contraria, que anda atracando, que anda encima de eso poniendo la vida en peligro a los demás conductores, es una alimaña. Y el que diga lo contrario, entonces está de acuerdo con eso. Otra alimaña. No, el delivery del colmado, claro, no. Sí. El delivery del colmado, no. A propósito de eso, Miguel Ángel. Es una plaga lo que tenemos. No, eso es lo que hay que crear, la conciencia, porque a pesar de que el Intran está haciendo ingentes esfuerzos para que se cumpla la ley, aquí no se puede, no solamente en la ley, hay que tener la conciencia real de que tú no puedes atravesar un semáforo en rojo. Es normal aquí en una vía contraria. Ah, como que es normal, lo normal. Mira, es normal. Aquí debe existir régimen de consecuencias. Y el que se lleve un semáforo en rojo sin ninguna justificación. No, el que viene un carro y se lo lleva. Debe ser, ¿sabe qué? Multado. Ese es lo primero, multado. Y segundo, debe ser acusado de homicidio. Intento de homicidio. Régimen de consecuencias. Ese es un asesino. ¿Cómo están los motoristas en Santiago? Mira, lo que pasa es que el organismo regulador del tránsito no funciona. Ajá. O sea, no le respetan a quien nombran. Y, por ejemplo, el Intran, nadie lo respeta ni en Santiago ni aquí. Entonces, es un organismo nati muerto. ¡Ey! Nati muerto. ¿Cómo así? No te respetan, tú no tienes sentido. No, yo me cobro ahí, yo no. Tú no conoces la ley de tránsito. No. Mira, tú eres un ignorante. Por ejemplo, parquearte bien. Espérate. Vamos por parte. La ley de tránsito, perdón, es regularizada por el Intran y muy bien que va a regularizar. Pero tienes, vamos a esperar a que Carlos termine. Pero espérate. El Intran y nada. Vamos a esperar a que Carlos termine. Dale, el Intran y nada. Acaba con el Intran, dale, vamos. Es lo mismo en este país. Tú preguntas el Intran y a nadie le importa eso. Ajá. Ni en Santiago ni aquí. Por la inconsciencia. Parqueate bien. Espérate. La gente se burla de eso. Salió en un periódico hoy. Mira, tú eres de Santiago. Tú eres de Santiago. Lo que tú no pasa, sabes que el Intran va a implementar el parqueate bien en Santiago. No. Que lo anunció ayer el director ejecutivo, Milton Morris. Que no lo respeta. Lo sabes. No, perdón. Carlos, dime. Sigue acabando con el Intran. Vamos, adelante. No respetan. No te respetan. Tiene que poner a alguien que tenga pantalones. Okay. Muy bien. Ya, ok. Le vamos a poner el anuncio ya. Perdón, Dios. Entonces, se hizo una, ayer se ofreció por la información, señores, permiso, espérense, que parquéate bien. Exacto. Se iba a reactivar en Santiago. Hola, Diomelo. Ok, ahora Diomelo, defiende el Intran. Vamos a ver cuál es. Defiende, Diomelo. Por ahí. Mira, lo que pasa es que la ignorancia es atrevida. ¿A quién tú le dices ignorante? ¿A quién? Señores, silencio, vamos, Diomelo. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, hoy, el señor Milton Morris, presidido por Milton Morris. Ajá. Un funcionario, el flamante funcionario que el señor presidente Abinader le dio la confianza y ha empezado a hacerlo, a pesar de que encontró ahí una caja, la destapó la caja. Espérate, sigue aquí, vamos a hacer. Oye, no, para ubicar la información, Diomelo. Anunció ayer que el parqueate bien ha dado resultados y lo van a implementar en Santiago. Santiago, ¿verdad que sí? Y este santiagueño no lo sabe. Pero míralo ahí en los periódicos, en los periódicos. Ok, pero está en la bien, capital, por ejemplo, perdón. Dámele para atrás este video, yo creo que este es mío, ¿no? Creo que sí, que es uno de ellos, ¿no? Miren esto. ¿Qué hacemos, Diomelo, tú que manejas el tema del Intran, carajo? Ahí, el cobra ahí. Dígame usted si esto no es una plaga y una limaña, dígame. Hacemos un llamado al coronel Hernández de la DGC para que le meta mano a esos motoristas que suben por los elevados también. Ok. Dígame. Hay que crear consecuencias también. Dígame usted, señor, dígame usted si los motoristas que van en los pasos a desnivel no son una limaña.
Los que van en vía contraria no son una plaga. Los que andan atracando son otra plaga. Los que ponen calibrando la vida en peligro de mucha gente y se han presentado accidentes son otra plaga. Que lo niegan, entonces, si eso no es una plaga vehicular, carajo, explíquenme. Julio, hazle tú mismo es llamado. Que no tienen cerebro. Hazle tú ese mismo. Es el problema. Hazle tú mismo un llamado. Ya los vendedores ambulantes haitianos están encima de los elevados. Hazle tú mismo el llamado al coronel Hernández de Relaciones Públicas de la DGC, al coronel Hernández. Hay que llamarlo. Oye, no, está trabajo de él. Pero está fuerte. Hay que llamarlo, no, señor. Esto. Al coronel Hernández. Hay que llamar al coronel para que no. Pero perdón, perdón, pero espera, tranquilo, vamos a tranquilizarnos. ¿Qué es lo que dice? Que no se exacerben los ánimos. Hacemos el llamado al coronel Hernández también, pero me sorprende. ¿Por qué hay que llamarlo, Julio? Pero pues, vamos a calmarnos, señores. Mío. Tenemos visita aquí, van a decir que nosotros somos maleducados. No, son peores de ahí. ¿Sabes qué? Eso, que nos estamos portando bien hoy. Van a decir que nos comportamos mal. El coronel Hernández. Y sabe que tienen razón, oigan bien. Entonces, al coronel Hernández le hacemos el llamado correspondiente, que es una persona que siempre está conteste a lo que son los reclamos de la ciudadanía para beneficio siempre de la colectividad. Tiene muy mala voluntad de hacer. Sí, y un señor que tiene... No lo dejan trabajar. Tiene buena respuesta, siempre tiene buena respuesta. Entonces, nosotros hacemos extensivo el llamado, aunque haremos en el mar, de que se le ponga coto a esta situación. Porque hay mucho imprudente a veces, que no le gusta que lo organicen. Lo que queremos es causar conciencia, no apuesta con nadie. Aquí estamos con esta pizarra, que le dice claro a los motoristas. Le dice claro que solo tienes una vida para los motoristas que creen que tienen de a 7 vidas como los gatos. Espérate. ¿Tú crees? ¿Cuántas veces haber... tú te dio en rojo hoy? Pero sobre pues, todo tiene que haber... Como dos veces. Como dos veces en rojo hoy. ¿Tú no has visto los videos míos entonces? Cuando la muerte aparece ya. ¿Y por qué tú no concientizas ya y dices ya no me voy a ir más en rojo ya? No, es verdad. Mala mía, real. Pero de aquí para allá tú, te vas, ya, tú no te vas en rojo ya. En verde, cierto. Sí. Levanta. A tu mano derecha y juro, juro solemnemente que no quiero que la muerte me lleve. Y gracias al Chino RD, ya no me voy en rojo. Bueno, ya tú sabes, ya él prometió ahí que no se vaya en rojo. Esperemos a Dios. Si te va en rojo, no hay chance. Se juramentó. Mira, ese muchacho es un ejemplo y la diferencia de las redes. Claro. Mientras otros la cogen para hacer plebería y. Espérate, y espérate. Calma, mira calma, lo que calma. Está haciendo él. Okay. Así aparece okay. Mucho imprudente que. Lamentablemente, los videos como que no le llegan. Ok. Hay gente que no le tiene miedo a la muerte, ¿tú sabías? Hay gente que cree que tiene 7 vidas, ¿eh? No le tiene miedo a la muerte. No hay forma. Dale aquí. Agradecemos al Chino. A la próxima venimos con una caja de muerte, ¿eh? Espérate. Acá hay aquí. Seguimos apretando el botón. Agradecemos al Chino por esta gran iniciativa. Le estamos dando seguimiento y respaldándolo para que continúe creando conciencia con relación a las imprudencias del tránsito, principalmente los motoristas que son... y representan el 74% de los accidentes de tránsito en este país y en las principales avenidas del Distrito Nacional. Gracias, Chino, por esta maravillosa labor que estás realizando. A propósito, Diomelo y Aridio, ¿hay algún convenio entre el Intran y el 911? Porque veo a Aridio que está... Transición y el tema continúa.